Hola, bolos y bolitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Doug y os traigo un nuevo capítulo en Phoenix Wars. Y en este capítulo vamos a continuar con lo que hicimos en el anterior, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, voy a matar a este desgraciado aquí primero. Ahí va. Vamos a continuar con lo que hicimos en el capítulo anterior, que fue robarle las perlas, las joyas. Si no me matan, por favor, vete de aquí. Gracias. Me cago en, me va a matar. ¡Ah, come rápido, rápido, rápido! Ya estoy spameando. Vamos a hacerles unos jueguecitos para que puedan recuperar sus cosas, ¿vale? Las piedras preciosas, minerales, objetos, no sé cómo llamarlos. Así que voy a ir hacia el cartel y cuando llegue por allí vuelvo a reconectar con vosotros. Ya sabéis que las turbulencias y demás cosas me impiden hablar con vosotros. Nos han entrado a robar. Nos han entrado a robar. La esmeralda Berilia. Esta no es la esmeralda. Esta no es la esmeralda porque el color, el título de la esmeralda tiene que ser verde y en negrita. Y han cambiado, nos han quitado la redstone para meternos esta mierda de aquí, de sabor latino de los cojones, que estoy hasta la polla de la puta mierda del azúcar. ¿Qué cojones tiene que ver el azúcar con el sabor latino de los huevos? Y yo me voy a cagar en la puta, ¿vale? Me voy a cagar en la puta primero porque no voy a poder hacerles el juego a ninguno, ni a los de Aqua, el juego que tenía pensado. Nos han quitado el jacuzzi, ¿vale? Porque aquí no sé por qué les ha salido de la polla quitarnos el agua que teníamos aquí. Por alguna extraña razón les ha dado por quitarnos el agua. No entiendo, pero bueno, a lo mejor es que ellos no se duchan y el agua les da urticaria o algo de eso. Ah, que era una trampa. Ah, vale. Ok. Vale, bueno, pues entonces vamos a cambiar un poquito los planes, ¿vale? Y la broma que les iba a hacer, pues ya no va a ser una broma. Es decir, yo tenía preparado para hacer aquí un poquito, ¿sabéis? Tenía 35 de pólvora, para hacer una TNT, ¿sabéis? Una explosión chiquitita y tal. 35 de pólvora vienen siendo 7 de TNT. 7 de TNT hace un gran agujero y mata a una persona. Así que estos de 7 de TNT... me da lástima, ¿vale? Porque mis compañeros de Aqua no van a disfrutar del minijuego. Pero bueno, los de Ignis sí, porque les va a reventar la mitad de la base. A ver, ¿se lo tienen merecido? No voy a ser yo quien diga que no cuando te metes con un cártel peligrosísimo como el nuestro. ¿Os lo habéis buscado, macho? O sea, yo puedo ir muy bien, jiji, jaja, pero aquí ya... Aquí ya os habéis sentenciado a la muerte. Así que nada, vamos a poner esto por aquí. Ya lo llenaré esto de agua sin un problema. No tengo un cubo, pero bueno, a lo mejor por aquí tenemos algún cubete. No, no tenemos ningún cubo. Ya digo, sin ningún tipo de problema. Iten al morir, Dieter y Dani. A ver, Dieter, que tú vas a soltar muchos de estos en breves, en cuanto te pille, pues vas a soltar muchos. Tú si querías soltarlos, no te preocupes, que los vas a soltar. Pero pídemelo y ya está. Pero bueno, como digo, han querido ir de esta forma, pues no pasa nada. No pasa nada. No, no pasa nada. Vamos a ver. Estoy intentando hacer fuerzas, ¿vale? Para no empezar a cagarme en la madre de todo el mundo, ¿vale? Porque esto es una alta traición. Esto obviamente no se va a quedar así. Eso queda por descontado. Así que vamos a ver, vamos a dejar cosas. A ver, sabor latino. Mira. Mira lo que hago con el sabor latino. O sea, lo que va a ser Dieter en un momento, eso es lo que va a pasar. Mira, hoy se cayó al agua, se ahogó y murió. Pobre. A ver, voy a ver si puedo llevarme algo de aquí que me haga falta. Esto es una mierda, esto es otra mierda. Aquí esto lo tengo que llenar de agua. Que gracias a mi astucia me he traído hierro.
Así que vamos a hacernos un cubete de agua. Y vamos a coger agüita. Y vamos a llenarlo en un momento. Porque es que no lo puedo dejar así. Porque se puede llenar de bichos. Y obviamente, este es mi lugar de recreo. Aquí es donde hago yo todas mis maldades. Secuestro gente. Pues las cosas que hacemos los del cártel. Así que, ¿para qué os voy a contar? A ver, voy a tardar ni menos en llenar todo esto. Y aquí debería de haber un bloque, ¿verdad? Esto debería estar mejor, pero bueno, por ahora. Por ahora nos vale esto, la verdad. A ver, esto por aquí no debería haber. Me lo han llenado aquí de cobblestone. O esto creo que lo acabo de poner yo. Sí, tiene toda la pinta de que lo acabo de poner yo, pero bueno. A ver, taca, 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 taca. Vosotros ahora estáis diciendo, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué enseña esto? ¿Por qué? Bien. Ahora mismo yo llevo, desde que he entrado, llevo contando esto, ¿no? De que cuentes hasta 100. Así en plan 100, 99, 98. Pues lo estoy contando mentalmente, ¿vale? Porque si dejo de contar, si dejo de contar, voy a empezarme a cagar en la puta madre que parió a los, a los desgraciados estos del Reino Rojo. A la puta que los trajo al mundo. La madre que los parió. O sea, ¿cómo se atreven a venir? Reventarnos esto, ponernos trampas. O sea, ¿cómo se atreven? Es que no, es que no. Y porque no tengo más pólvora, que si yo voy a tener 10 stats de TNT, les pongo los 10 stats de TNT en el culo. En el culo, se los meto ahí. Toma ahora, disfruta ahora con eso, cerda, hija de la gran puta. ¿Veis? A ver, vuelvo. 48, 47, 46. Bueno, me voy a quedar revisando un poco esto, la zona secreta y demás, a ver. Y ahora, cuando tal, vuelvo. 37, 36, 35, 34. Joder, joder. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vamos a ver. Se lo quiero hacer aquí, ¿vale? Ya digo, me da igual lo que provoque la explosión. O sea, me la pela vastísimamente. Entonces, ¿qué hay aquí abajo? No tiene. Es que no encuentro. Es macizo todo. O sea, a ver. ¿Dónde he bajado yo? Bueno, pues si es macizo, se lo voy a hacer aquí. Mira, necesitaba grabar. Qué suerte he tenido. Vale, pues se lo vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bien, vamos a poner esto. A ver, yo le voy a hacer una trampa, ¿vale? Se la voy a colar, más o menos, diciendo como que si hubiera venido la feria a la ciudad y le hemos traído una muestra para que disfrute de los juegos que va a haber dentro de la feria, ¿no? Entonces, para ello, me voy a coger a un aldeano. Ya veréis, ya veréis. Es que les va a salir demasiado caro. Es que les va a salir demasiado caro. Es que tú cuando me golpeas a mí, me golpeas una vez. Pero yo de vuelta te golpeo 100 veces más. O sea, te va a salir muy caro. Necesito uno de estos. Perfecto. Necesito lava. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hola. Clérigos. Vale, yo creo que si pillamos un librero. Debería de cogerle el de Mending. Y que se fuera a tomar por culo, vaya. A ver, ¿no hay aquí alguno que mole? Armorer, Toolsmith. Armorer, Weaponsmith, Toolsmith, Weaponsmith. Me gustaría un granjero de estos de comida. Pero bueno, parece que no tienen. Librero. A ver, ¿por qué tienen aquí dos clérigos? Vale, ¿los aldeanos de dónde salen? O sea, ¿cómo vienen hacia aquí? A ver, voy a tapar esto. Tampoco quiero. Bueno, si es que me da igual. Si es que como si les revientan a todos, tío. Como si les revientan a todos los aldeanos. Bueno, que espérate, si puedo coger cualquiera, puedo coger cualquier aldeano. Sí. No me acordaba. Vale, vamos a hacer esto. A ver, amigo. Fuera de ahí. Y tú, amiguete, te vas a venir conmigo. Pero vamos. Como si no hubiera un tomorrow. The never and forever. And clever. Una antorcha. Ahí. ¡Dámela! Vale, epa.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no se puede? Vale, por ahí van los aldeanos. Ok, lo he pillado. ¿No se puede hacer la curva en serio? ¿En serio? Vale, rápidamente una mesa de crafteo. Tengo madera, sí. Dios, voy llenísimo, tío. Necesito hacerme una vagoneta. Que se la tengo que poner a este hombre para acá. Perfecto. Aquí le tenemos. Y ahora necesitaría poner... Vamos a hacer así. Coger esto. Y necesitaría ponérselo aquí. Entonces, avanza para allá. ¿Dónde vas? Jodido cabrón. ¡Échate pa' un lado! Ya me están jodiendo, tío. A ver. Me cago en tu estampa. Empuja. Empuja. Ahí y ahí. Aquí. Y ahora, aquí, aquí, aquí y aquí, aquí. A ver si ahora te apetece, gordo. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Vale, pues ya he escondido ahí a este hombre en su trampa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es continuar nuestra pequeña trampa, ¿vale? Tengo que ir en esta altura porque mirar, ¿veis? Pasa eso, entonces no puedo ir más para acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí ahora? Aquí ahora lo que tengo que hacer es un truquillo que habréis visto mucho, porque se está usando mucho en las trampas y demás. Pero bueno, no importa. No me importa que se esté usando, la verdad, porque lo voy a usar yo. Entonces, vamos a colocar aquí uno de arena y esto, ¿vale? Vamos a subir por aquí. Vamos a colocar ahora nosotros esto. Vamos a colocar también esto. Y vamos a colocar esto. A ver, ¿puedo? Sí, perfecto. Vale, entonces, venimos por aquí. Vamos a bajarnos una. Quitamos esto. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a poner esto para que más o menos no se crean alguna cosa extraña ni nada parecido. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar una antorcha de redstone por aquí. Por lo que vamos a necesitar hacernos esto. Y vamos a necesitar hacernos esto por aquí. Esto lo podemos tirar de momento. Vamos a colocar una antorcha de redstone aquí. Un repetidor aquí. Y vamos a colocar otro repetidor aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bien, va a pasar esto básicamente. Que cuando peguen un flechazo al armor stand, tengo... No tengo flecha. Bueno, cuando el armor stand se quite, esto se va a caer, ¿vale? Y lo que va a hacer es que va a activar esta redstone. Y ahora es donde vamos a hacer una cosa molona. Así que darme un segundo que lo rearmo otra vez. Es muy sencillo de hacer, la verdad, es muy, muy sencillo. Pongo la flor, cojo la grava. Le meto la grava aquí. Es gracioso porque me he dado cuenta de que si no tiene el hilo no funciona. Así que le tenemos que poner el hilo sí o sí. Aunque luego el hilo no se quite. Pero para que actúe de esa forma se lo tenemos que poner sí o sí. A ver, la escalerita va por aquí. El armor stand va por aquí. Perfecto. Y ahora le tenemos que poner esto por acá y para acá. Le tenemos que quitar esto. Le tenemos que quitar esto y poner... Vale, esto no es así. Bueno, no pasa nada porque perdamos una. No. Relajarme las tetas. Entonces, ahora tenemos que seguir la línea por aquí. Ya digo, tenemos que romper más o menos... ¿Esto qué mierda es? ¿Qué me van a hacer? ¿Dar toda la vuelta a esta mierda o qué?
Ah, tiene toda la pinta de que me va a hacer dar toda la vuelta. Voy a tener que llevarme la Reston por ahí a tomar por saco, pero bueno, no hay ningún impedimento en ello. Vamos a ir colocando esto. Se lo vamos rompiendo como es todo arenisca, pues no hay ningún problema. Esto por aquí, así. Vaya, ahí teníamos. A ver, yo tengo que quitarme cosas del inventario, tío. ¿Qué me puedo quitar? Esto es una puta mierda, así que nos lo vamos a quitar. Perfecto. Vamos a recoger todo esto por aquí. Y digo yo, ¿vale? Que, a ver, aquí hay Reston. Sea, que solo hizo uno y se piró en notas. Ay, Dios mío, le pillé. Le pillé. Vale, pues nos vamos a venir aquí mismo, ¿vale? Aquí es donde vamos a hacer nuestra trampa. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Ahora vamos a tener que tirar una línea de redstone por todo este sitio, ¿vale? Vamos a cogernos las antorchas estas. También las puedo tirar a tomar por saco, porque es que no las quiero para nada. Vamos a cogernos otro más. Vale, 54. Entonces, así. Pillamos esto por aquí. Tiramos, a ver. Cada 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, vamos a contar un poquito menos, ¿vale? No va a pasar nada. No nos vamos a morir por poner un poquito menos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¡Pum! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 y ¡pum! Y ahora aquí es donde se va a obrar la magia, ¿vale? Aquí vamos a tener que poner una cosita muy molona. A ver, por favor, las malditas antorchas. Me da igual que esté oscuro. Todo esto va a reventar porque yo me llamo Javier. Y va a reventar esto porque me cago en la leche. A ver, aquí no lo vamos a hacer. Si hago esto, se engancha. En efecto, se engancha. Vamos a colocarlo aquí. Aquí vamos a tener que poner una vía. Que no me las he traído. Oh. Le vamos a tener que robar. Le vamos a robar un poquito. Tampoco os penséis que aquí que la vamos a liar mucho más. Le vamos a quitar uno de oro o dos de oro. Tampoco tanto. O sea, no hay que alarmarse. Perdón, que esté yendo así. Es que voy a beber un trago de agua. Que tengo la boca. ¡Buh! Como una alpargata. Seca. A ver. Les voy a dejar unos regalitos, por ejemplo, esto les voy a dejar por aquí. Oro, 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 no hay oro. Pobres de mierda, no tenéis ni un maldito lingote de oro. Joder, sois la hostia de pobres. Me compadezco de vuestra. Ajá, aquí hay. No tienen oro, así que voy a acabar la frase. Me compadezco de vuestra mierda de ítems. A ver. Vamos a ver. Tenemos que colocar ahora esto. Por favor. ¡Eh! Espérate, 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 porque me estoy viniendo de aquí muy contento y todavía me falta una cosa. Me falta una cosita. Me falta arena. De esto supongo que sí tienen, ¿no? Porque vamos, viven al lado de un maldito desierto. Un poquito, ¿eh? O sea, para hacer la TNT y ya está. Joder, ni arena tienen. ¿De verdad, tío? He visto ahí 5 de arena solo. Pero macho, que viven en un maldito desierto. ¿Qué me estás contando? Vale, aquí. Gracias, señor. Que me dices a mí que no tengo desierto en ningún lado, te lo compro. Pero esta gente, tío, de que viven al lado de un desierto. 7 de TNT. Hombre, a ver, con 7 de TNT podemos trabajar. O sea, no voy a decir que no. Vamos a colocarla aquí. Y la pólvora se la regalo también. Y esto también. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Entonces, ahí ya tenemos esto. Esto lo tenemos que meter aquí. Hay que darle cañita.
Entonces, esto va a venir por acá, se va a encender con eso, le vamos a meter uno normal y le vamos a hacer aquí una caída. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando caiga, las carretillas que vamos a hacer a continuación van a hacer ¡pum! Me van a explotar. Vale, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues ahora a continuación vamos a hacer esto. Tres, vale, me faltan unas carretillas, así que mientras voy tapando esto, aprovecho que estoy aquí. Esto de marrón, ¿por dónde iba? No iba ya por ningún lado, ¿no? No tiene pinta. ¿Y esta marrón, dónde iba? Iba ahí. Vale, pero ahí no la puedo poner. Y aquí se la puedo poner. Así que, guay. A ver, más carretillas. ¿Cuántas carretillas necesito? Cuatro, ¿no? Sí. Tres. Una más necesito. Joder, no tengo espacio, ¿en serio? ¿Qué puedo tirar? Puedo tirar. Bueno, voy a dejar de momento aquí la esmeralda, ¿vale? Voy a dejar aquí los cristales. Bien, vamos cerrando esto, como he dicho. Aquí necesito esto, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta. ¿Y aquí qué se les pone? Aquí, ¿no? También tiene toda la pinta. ¿Y aquí se les pone algo? Sí, aquí, vale. Y ahora esto por aquí, así. Así, así y así. Y ahora le vamos a colocar aquí las señoras carretillas de TNT. Así y así. Y así. Vale. Entonces, antes de colocárselas, ¿vale? Que ya me iba yo muy, muy para mi sitio. Hostias, no tengo más arenisca. Bueno, no pasa nada. Ahora me lo invento. Le voy a hacer. Joder. De verdad, no me gusta caer aquí abajo. Les voy a hacer una como una cruz así de, por ejemplo, stone brick. ¿Vale? Y le vamos a colocar. Voy a hacerme otra mesa de crafteo. Joder, me he hecho tres en este capítulo. Es que está muy lejos esa mesa de crafteo de allí. Está aquí. Vamos a hacerle unas escaleritas de estas. Tofansis. En plan. Aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a colocar esto así. Vale, y vamos a colocar. Mira, ahora, ¿ves? No le... Ahora no me... Ahora me gustaría tener vallas de cobblestone. Y las vallas de hierro también. Vaya. Vaya por Dios. Siempre que las necesitan. Bueno, da igual. De acuerdo, entonces, aquí les vamos a poner unos cartelitos ahora mismo. Que vamos a hacerlos ya mismo. Así y así, ¿vale? Se lo cogemos así. A ver. Desde aquí se lo vamos a poner. Si para salvar al aldeano tienes que disparar al armor stand. Juego de prueba. Juego de prueba. Inau. Hostias. Inau. ¿Cómo era? Da igual. no, si no me cabe. Juego de prueba. Apertura. Apertura queda mejor. Apertura de la Fénix Feria. Vale. Y ahora desde aquí. ¡A pum! ¿Y entonces qué va a pasar? Pues lo que va a pasar lo sabéis vosotros, lo sé yo, lo sabe aquí todo el mundo. Que eso va a venirse para acá. Eso va a venirse para acá. Para acá. Para acá. Así y así y así. Y ya se pueden ir despidiendo de... Bueno, de vivir. Entonces, yo lo voy dejando ya por aquí. Porque esto está ya finiquitado, ¿no? Lo siguiente ha finiquitado. Ay, qué pena que no esté ahora mismo, que no sea horario latino, porque es que me iba a partir el ojete de risa al ver la cara que se les iba a quedar cuando reventase todo eso y reventase ellos por los aires. ¿Qué es lo que os voy a enseñar? Como no puedo enseñar, voy a enseñar la onda expansiva en el creativo que hace esta trampa. Así que dejadme ir para allá y prepararla y os la enseño. Ya estoy por el creativo y como veis, pues más o menos he hecho lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, tiene prácticamente lo mismo que he hecho en Fenix.
Lo he hecho aquí, ¿vale? Como veis, el circuito de redstone y tal. Así que vamos a ver, me voy a poner en survival. Aquí está lo de la TNT y vamos a ver qué es lo que provoca 7 de TNT. Bueno, es que, a ver, si morir, va a morir. Lo que pasa es que no, luego no quiero teletransportarme otra vez. Voy a guardar las coordenadas, just in case. Menos 4, 6, 3, vamos a poner 62, menos 12, 96. Vamos a poner esta porque como voy a morir, o sea, es que lo sé. Vamos a ver. ¿Cómo que no he muerto? ¿Con 10 de TNT no he muerto? ¿Qué dices, puto enfermo? ¿En serio? Pensaba yo que con 10 de TNT iba a morir. Digo, con 10, con 7. Bueno, pero el boquete se les hace. O sea, mirad el destrozo. Primero fail, tío. Se pensaba que iban a morir. Que iba a morir si no llevo nada de armadura. Bueno, la cosa funciona y el susto gordo se lo van a llevar porque mirad. Y como me pongo ahora a farmear pólvora y consiga un montón de pólvora, se van a cagar en la pata abajo porque es que se la voy a liar. Es que con el puto cártel no se juega. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí porque ya, básicamente. No puedo hacer más. De verdad, voy a farmear pólvora para intentar conseguir más. Porque quiero ver, quiero jodidamente ver con cuántas muero. Porque de verdad, que es que lo que han hecho. No, 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 no. Y por favor, no vayáis a su vida a decir, ¡me he puesto una trampa! No, no he puesto una trampa. Es la feria que ha venido a la ciudad y se quiere quedar. Así que yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Y dejar vuestro pulgarcito hacia arriba si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, chicos? Adiós, chicos. Adiós.